la entrega de herramientas del programa de empleo temporal a través de la CONAGO y por las gestiones del ayuntamiento de José Carlos. Bueno, creo que es la primera etapa que estamos haciendo la entrega a través de insumos, dotando de herramientas para realizar el trabajo de empleo temporal, que van desde machetes, limas, arzadones, mancerinas. El objetivo de este programa es principalmente limpiar las cuencas, los ríos, los arroyos. Son 17 comunidades que están saliendo beneficiadas. Hay un monto de inversión cerca de los 2 millones de pesos. Y además que va a generar empleo de manera directa a más de 500 familias, ¿no? Esa es una gestión que se realizó ante la Comisión Nacional del Agua. Y en especial quiero hacer un reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Ballinas, que es el director de cuencas, que es una parte medular y un pilar fundamental para la gestión de este tipo de recursos que no se había materializado en Cintalapa. Hoy, gracias a esa gestión, podemos decir que más de 500 familias están siendo beneficiadas. Esperamos y lo hemos solicitado al licenciado Miguel Ángel Ballinas. Ayer estuvimos con él en la comunidad de López Mateos de seguir ampliando este programa, no solo en cuanto a comunidades, sino también en cuanto al número de beneficiados. ¿De qué manera se logró bajar este recurso para Cintalapa? Bueno, en primer lugar, es una gestión que traíamos al principio de la administración. Afortunadamente, el gobierno de la República, que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, le está dando mucha importancia al tema de la prevención, al tema del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo a la preservación de las cuencas, de los ríos y arroyos. Hay que decirlo que no deberíamos estar limpiando nuestros ríos, nuestros arroyos, eso es parte de una cultura que hemos de tener. Sin embargo, la situación que todo el mundo conoce, pues hemos contaminado esos ríos, esos arroyos, y de ahí nace la necesidad de implementar este tipo de programas. Qué bueno que Cintalapa fue uno de los mayores beneficiados y esperamos que el siguiente año también contemos con ello. ¿Qué ríos se van a estar limpiando? ¿Qué parte? Bueno, todo lo que es principalmente las comunidades que están aledañas al río La Venta o Cintalapa, como lo conocemos, ¿no? Algunas presas también. Sí, lo que es Rosendo Salazar, estuvimos beneficiados por más de 70 personas en el ejido Rosendo Salazar y sobre todo en los márgenes de algunos arroyos o afluentes que convergen cerca de las comunidades. ¿No más que se agradece? No, agradecer y reconocer el trabajo de la Comisión Nacional del Agua. También dar un reconocimiento a los señores regidores que nos estuvieron acompañando en el recorrido de ayer y el de hoy. Son ellos también una pieza muy importante y fortaleza que nos dan de este tipo de gestiones, ya que sin el apoyo de ellos tampoco sería posible el aterrizar este tipo de proyectos, ¿no? Agradezco a ellos, a la Comisión Nacional del Agua y en especial a la Dirección de Cuencas del mismo instituto. Ayuntamiento de Cintalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.